Bienvenidos, señores. Aquí les presentamos esta mariposa que entre todas tiene su rareza. Aunque a usted le parezca muy normal, no lo es. Sé que casi todo el que vive en un país tropical le ha visto. Esta es la mariposa tronadora gris. Y tiene dos cosas en particular que a mí me han despertado durante varios tiempos mucha curiosidad. Una es por qué se le dice mariposa tronadora. Y otra es su forma de apareamiento. Así que vamos allá. El nombre de tronadora viene porque los machos a la hora de realzar su vuelo chocan las alas entre sí, produciendo un sonido en forma de chasquido. Esto lo hacen para atraer la atención de sus enemigos o sus otros machos que son sus competidores que andan detrás de las hembras. Y claro que debe ser un sonido parecido a este. Escúchenlo. Esta mariposa a la hora de alimentarse lo hace como cualquier otra, pero a la hora de aparearse es donde viene lo raro. Esta mariposa pone sus huevos en enredadera, pero solo se aparea con un macho si ha ganado una disputa por el territorio o por el árbol. Es decir, siempre se hace como en forma de un combate para luego cortejar a la hembra. El macho que no ganó no se va a aparear, ninguna hembra lo va a aceptar. Y así es como luce la oruga de esta mariposa, la tronadora gris. Esta la encontré atrapada en una telaraña abandonada, así que vamos a liberarla. Se conoce con varios nombres como tronadora, matraca, soñadora, capitán febrao. Es una especie de ninfálido o ninfalidae, pero su nombre científico es Amadrias febraus.